Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de la Liga Nacional de Desarrollo U22, jornada de este martes 21 de septiembre. Esta Liga Nacional de Desarrollo U22, el segundo de cuatro jornadas en este martes, y les damos las buenas tardes de inmediato a David Hernández. Saludos César Manchene y saludos a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de la Fe Dombal para presenciar este partido entre los mauricianos y los Astros de La Vega, equipos que se disputan por la clasificación. Mauricio Báez viene de dar un juegazo el pasado sábado frente a los Truenos, donde cayeron lamentablemente, no pudieron hacer los ajustes en el último lugar. A la última instancia para poder obtener la victoria, y los Truenos mantienen la hegemonía de la conferencia norte con récord de 8-0. Los mauricianos hoy presentan récord de 2-6, mientras que los Astros tienen 4-3, ocupando la quinta posición de esta conferencia norte. Muchas cosas importantes sucedieron durante el fin de semana, César. Una de ellas es que ocurrió el primer triple doble de la liga de manos del señor Anferny Acevedo, de Truenos de Cristo Rey, 26 sí, puntos, 14 rebotes, sí, y 10 asistencias. Importante, porque esto comienza a demostrar que el desarrollo está, y que este joven, que de hecho le valió para ser jugador de la semana en el circuito, pues, norte,
con su buen récord que ha tenido su equipo, el equipo de Truenos, de comandando pues el primer lugar con 8-0, al igual que el equipo de Constituyentes. Yacel Pérez entonces lo encabezó en el circuito sureste. En el circuito sureste, así es. Ya presto para iniciar este partido, donde repetimos, partido de la jornada de este martes frente Mauricio y los Astros de La Vega. Dominan los mauricianos al ataque. Mateo con Félix, Luis. Luis Félix. Cabral con Rodríguez, Carlos. Rodríguez, tiempo y espacio. De la curva, objeto no identificado. Al ataque, Astros. Se lo perdieron ahora. Le cayó en las manos a Eduardo Reyes, cruzado. Finta. Se anima. De la curva. Se lo perdió Mario Ramos, el capitán de Astros. Luis Félix. Lentamente el ataque de los mauricianos. Rodríguez, Cabral, Félix. A Rodríguez. Rodríguez se escapó. Fuerte hacia el aro. Se lo perdió. El remate, pero recibió la tapa. Ramfis Carrasco. Los mauricianos rotando muy bien el balón. A pesar de que no han conseguido anotar, pero se ve bien, es decir, la rotación del balón en busca de lograr los dos puntos. Muy bien, ahora el tiro de larga y el canasto para abrir el marcador para Pedro Cabral. Los primeros dos para los mauricianos. Pedro Paulino, interior, buscaba ahora el puerta atrás, no pudo ser. Siguen poder en los Astros de La Vega con 11 segundos para tirar. Ramos, de la curva, se lo perdió. Alto el rebote para Luis Félix. Félix, Luis. A Cafimiro, se lo falló ahora. Luchan el rebote, siguen poder de Mauricio Báez con 14 segundos para tirar. Los Astros tratando acá de... Estaban tratando de lograr su ofensiva. Pero los mauricianos están cerrándole muy bien los espacios, no permitiéndole ningún tipo de chance. Tremendo el canasto ahora para Mario Ramos. Los primeros dos para los Astros. Cabral, 2-2, 7-54. Exigido el pase. Recuperó para Mauricio Báez. Johnny Gómez, ahora se anima Félix y se lo pierde. Paulino volando en la cancha. Paulino, tiempo y espacio. Ramos de la curva. Se lo perdió. Otro rebote para Luis Félix. Félix. Mateo. Guardia Salario interior. A Félix, tiempo y espacio. Finta de media. Y el canasto para Luis Félix. De la curva y el triple para José Suero. Fuerte hacia el aro y se lo perdió Cabral. Paulino, Suero, interior, puerta atrás. Mejor el pase y mejor el canasto. Doble y falta. Tremenda jugada, mucho fundamento. Ahora mostraron los muchachos de Astros de La Vega. Tremendo canasto para Henry Félix y va a la línea a buscar la jugada de tres a la antigua. Mira, aparentemente hay una situación con Luis Félix. A pesar de que permanece en cancha, en una de las gestiones anteriores, tratando de defender, parece que se lastimó. Parece que fue el tobillo, aparentemente. Sí, sí. No se ve caminando
en plenitud de condiciones en la cancha. Uno de los que está llamado a ser motor de la ofensiva de este conjunto mauriciano. Interior, se lo perdió ahora cerca del aro Johnny Gómez. Félix con Paulino. Suero. Interior a Paulino y una falta personal. Me ha gustado algo que he visto de los dos equipos, Marchena. Y es que no se está viendo una ofensiva individual de ninguno de los dos. Se está viendo, parece que la orden de ambos dirigentes es rotar el balón, hasta conseguir el hombre abierto para poder accionar. Guardia hacia el aro, se lo perdió, buscaba el remate y no pudo ser para Henry Félix. Se lo perdió ahí cerca del aro también Rafael Lora. Félix. Johnny Gómez de la curva. Y el triple para Johnny Gómez. Hablando un poquito del partido del pasado sábado, del último encuentro de los mauricianos, Carlos Rodríguez encestó 32 puntos. Más de la mitad fueron luego del tercer cuarto. Otro que también se destacó fue el señor Luis Félix con 29 en ese encuentro. Una falta personal sobre Pedro Paulino, va a la línea de tiros. La falta es de Rafis Carrasco. La falta se la cobraron a Pedro Cabral. Cabral. Falla el primero. ¿Y tú sabes qué es lo que quiere llevar esta liga? Más fundamentos, mejor trabajadas las posesiones ofensivas y por qué no las defensivas también. Menos individualismo. 1-2 para Pedro Paulino. 9-7, Astros a presionar. Félix con Rodríguez. Carlos de la curva, se lo perdió. Buen pase, buena finta, se lo perdió cerca del aro ahora Mario Ramos. Volando Rodríguez, vuelta hacia el aro con el cristal. Y el canasto para el caballo, Carlos Rodríguez. Qué alto se vio Carlos ahí en esa ejecución, consiguiendo el cristal y evadiendo cualquier tipo de defensa de parte de los Astros. Paulino con Ramos. Henry Félix, vuelta hacia el aro, doble y falta. Llegó a 5 en su cuenta personal y lo mejor es que él logró recibir el contacto, perdió la pelota y en la misma suspensión logró colocarla encima del aro. Eso te habla de la altura que pudo conseguir en ese intento el jugador de Astros. Hay sustituciones, sale Rafi Carrasco. También Luis Félix entra a cancha por los mauricianos. Kevin Abreu. Félix buscaría la jugada del 3 a la antigua. 6 puntos para él. Henry Félix. Muy bien. Uy, se lo perdió ahora Braylin Cuevas, que entró a cancha por los mauricianos. Con el cristal también se lo pierde. Rebote para Cuevas con Cabral. Cabral. Abreu. Interior a Cabral. Buena defensa de los Astros. 12 para tirar para Mauricio Báez. Rodríguez, Carlos. Puerta atrás. Interior. Voló el aro Johnny Gómez. Tapia. Tapia. De la curva. Se quedó corto. Se la llevaron ahora, pero la deflexionó un jugador de Astros, Emmanuel Cruz, pertenece a Mauricio Báez. Mira, ahí algo, y es que se le está pidiendo a Johnny que tenga más presencia
en ambos lados de la cancha, porque por momentos se siente esa ausencia por parte de los mauricianos. Él debe de tener más presencia en la zona pintada en este equipo. Por poquito, otra vez sigue insistiendo Tapia y se la llevaron los Astros. Lora en el cielo y el canasto para Rafael Lora por el equipo de Astros. Y óyeme, que nunca se quitó, como dicen, Pedro Paulín. Luciendo errática ahora mismo la ofensiva de los mauricianos, pero no tan solo la parte ofensiva, sino también su defensa, porque se están acercando los muchachos de los Astros en el marcador. Y ahora, buen canasto de Rodríguez y mejora el canasto ahora para Pedro Cabral. Los mauricianos con 4 puntos, es mínima la ventaja. Félix, Henry. La deflexionó Cabral, sigue en poder de Astros con 11 segundos para tirar. Hay sustituciones, sale Rafael Lora por los Astros de La Vega. Cruz. Se lo perdieron ahora otra vez los mauricianos. Muy bien, llegó bueno, Cabral ahí en la ayuda a Gómez. Buen joseo de Cabral. Sí, entrado sí, a cancha por Astros, Wilber García. Ortiz. Se lo perdió. Alto el rebote para Rodríguez. Carlos. Hay una falta técnica a Carlos Rodríguez. Serán llamado al dirigente José Pérez, mejor conocido La Máquina. Sí, porque exigiendo la falta a Rodríguez. A Rodríguez, que iba en la búsqueda del rebote. O sea, está el primero. Cayó Manuel una, Cruz. Una forma aparatosa ahí, Rodríguez. Sí, contacto, pero en la búsqueda del rebote. Los dirigentes, pues, José Pérez, La Máquina, por Mauricio Báez. Regresando a su posición, luego de que no estuvo en el último encuentro. Y Frank dirigente. Rodríguez por los Astros, conocido también. Y saque del fondo para los Astros. 15-13. Astros de La Vega. Cruz. Con Paulino. Pisó la línea lateral. Pertenece a Mauricio Báez. Crédito a la defensa de Mauricio, que pudo hacer los, pudo evadir los cortes que estaban haciendo los Astros para poder gestionar. Pero los mauricianos pudieron tener más habilidad y provocar esta pérdida de balón. Johnny Gómez se lo perdió cerca del aro. Al ataque, Astros. Cruz. Se anima. No tocó aro. Fuerte hacia el aro. Y el canasto para Randy Santos. Santos entre 3 jugadores. Pudo accionar ahí. Peguero, la flotadora se lo perdió. Se la llevaron ahora los mauricianos. La tocó Peguero con el último segundo. Sigue en poder de los Astros. Sale Johnny Gómez, entra a cancha Jason Serrano por Mauricio Báez. Qué intenso este Peguero en cancha, ¿eh? Todo el trayecto. Ese muchacho siempre está encimado a su jugador que casi siempre le toca marcar el point guard. ¡Fuerte hacia el aro y el doble y la falta! Buen canasto ahora para Randy Santos. Llegó a 4 en su cuenta personal e irá a la línea a buscar la jugada de 3 a la antigua. Bonito el giro y ese gancho ahí frente a Cuevas
que Santos logró. Por momentos se pensaba que Cuevas le iba a poder tapar la pelota, pero no fue así. Cuevas con Peguero. A Rodríguez, Carlos. Con Abreu. Abreu, la flotadora, se lo perdió cerca del aro. Rebote para Santos. Cruz, solito, con el cristal. Y el canasto para Emmanuel Cruz. Se durmió la defensa ahí de Mauricio en esa última ejecución. Se fueron hacia la izquierda y la pelota ya estaba del otro lado. 21-13, Astros de la Vega sobre Mauricio Báez, primer cuarto. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Liga Nacional de Desarrollo U22, cortesía de Fedombal, cortesía de INAPA, cuide el agua, cuide el futuro. Miderec, en apoyo a la Liga Nacional de Desarrollo U22. Y Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuava Sets, la clave para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets, jabón líquido para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets. Retornamos con este partido entre los mauricianos y los Astros. Los mauricianos ganando 21-13. Cuando, bueno, los Astros ganando 21-13 a los mauricianos cuando restan 1-12 por jugar de este primer parcial. Rodríguez, parada. Y el jump muy fuerte. García, de la curva, y el triple para Emmanuel Cruz, 6 para Henry Félix, 6 para Emmanuel Cruz, con la respuesta Rodríguez, Carlos se lo perdió, Cruz puerta atrás, fuerte hacia el aro y recibe la falta personal. Los mauricianos no están trabajando como al inicio del encuentro, su ofensiva, es decir, no están rotando el balón, se están yendo a lo individual, y esto es un problema que han tenido ellos durante todo el torneo, porque cada vez que trabajan la ofensiva, que trabajan en cómo van a anotar, se ve una mejoría de ellos en el marcador, pero cuando comienzan a tomo el rebote y la cruzo y voy por el disparo, vienen los problemas, porque le da chance también al otro equipo de que pueda predecir su ofensiva. Vaya, ambas tiradas. Gómez, fuerte hacia el aro, doble y falta para Luis Félix. Cuatro puntos para Félix en su cuenta personal. 21 segundos, una décima. La falta es de Randy Santos, su primera. Cinco puntos para Luis Félix. 24-16, Astros, presionando Mauricio Báez. Largo el pase. No puede detenerla Carlos Ramírez y pertenece a Mauricio con 10 segundos para tirar. Lo que yo le decía de Peguero, mire cómo él ocasionó que el jugador se tuviera que retraer y provocara esta pérdida de balón. Sánchez,
Recibió la falta personal y habrá dos tiradas libres. Dos tiradas libres para Charles Sánchez. Bueno, este es Peguero. Va a revisar la jugada para ver si cuando le cometieron la falta. Retornamos a más de la acción de este encuentro. Ya en el inicio del segundo parcial, los Astros dominando 24-17 a los mauricianos. Partido único de esta tarde acá en el Palacio de los Deportes, Profesor Virgilio Travieso Soto. Tremendo el canasto ahora para Emmanuel Cruz. Llegó a 8 en su cuenta personal. La falta es de Charles Peguero. Completa jugada de 3 a la antigua, 9 puntos, 10, 27, 17. Astros de la Vega, presionando ahora.
Sánchez. Félix con Abreu. Parada de media, corto. Cayó en las manos a Randy Santos. Cruz. Interior. Gómez. Miguel. Falta personal. Tercera falta de Charles Sánchez. Un hombre, yo entiendo que para venir de la banca ya ha cometido muchas faltas. Entiendo que debe de ser sustituido ya. Está muy agresivo el día de hoy a nivel defensivo. No puede completar Miguel Gómez. Serrano, la perdieron los mauricianos. Cruz y el canasto para Miguel Gómez. Los primeros dos. Sánchez con Félix. Abreu. Serrano. Tapado en el cielo. Santos, Randy. Con Cruz, Ortiz, a Gómez. Gómez pisó la línea de fondo, pertenece a Mauricio Báez.
Llegó a 10, Félix. Muy bien, ahora rompen la presión los mauricianos. Esa es la estrategia, no picar, no poner el balón en el suelo. Gómez, falta personal de Mario Ramos. Es que te va a salir la jugada cuando tú hagas eso. ¿Por qué te va a salir la jugada? Porque hay porque uno de los defensores se va a quedar flotando en algún momento. Sale Reyes, Josué, entra Carlos Rodríguez. Mateo, con Carlos Rodríguez. Rodríguez, tremenda, se lo perdió ahora. La salvó Josué con Rodríguez y hay una falta personal. Saque del fondo para los mauricianos. Abreu. Luis Félix. Félix. Con Rodríguez. Rodríguez, Abreu. Finta. Abreu. Fuerte hacia el área y recibe la falta personal. Ahora Mauricio jugando un poquito más al set play. Claro, organizando sus jugadas. Y qué bueno que Rodríguez y Félix son los que están motivando a sus compañeros a rotar el balón cuando ellos son los que están llamados a hacer la ofensiva. Falla el primero, Abreu. Josué Félix, quien cometió su primera falta. 4-28, 41-28, 13 la ventaja, 12 la ventaja para Astros sobre Mauricio Báez. Hay un tiempo pedido de los Astros. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Liga Nacional de Desarrollo U22, Primera División, cortesía de INAPA. Cuide el agua, cuide el futuro. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y Molten, el balón oficial. Retornamos a la acción de este partido. Nos restan 4:20 por jugar. Los Astros de La Vega 41-29 sobre Mauricio Báez. Se escapó Ramos con el cristal y el canasto para Mario Ramos. 4 puntos en su cuenta. Rápidamente el ataque de Mauricio. Rodríguez, Carlos. Abreu. Abreu. Falta personal. Acá tratando de romper un poco la zona que tenía plantada el dirigente Fran Domínguez, dirigente de los Astros de La Vega. Exacto, el primero, Kevin Abreu, 6 puntos en su cuenta. Los mejores por Mauricio Báez, Luis Félix con 10, 6 puntos para Pedro Cabral y 6 para Kevin Abreu, buscando su punto número 7. Falla. Bote largo aquí. Hay invasión por jugadores de Mauricio Báez. Pertenece a Astros de La Vega. Por los Astros, Henry Félix con 10. 9 para Emmanuel Cruz.
acá una sustitución. Cabral va a la banca. Entra Rosario. Isaías Rosario entra a la cancha por Pedro Cabral, mientras que Josué Félix está en la línea de tiros libres. Encestó los dos disparos. Acá la ejecución de Félix. Abreu. Félix, media parada. Precioso el canasto para Luis Félix. 12 puntos en su cuenta. Mauricio tratando de traer el partido. Lora de la curva y se lo perdió. Rafael Lora. Abreu. Félix. Carlos Rodríguez de la curva, objeto no identificado. Tapia con Lora en el cielo. Buen canasto para Rafael Lora. 4 puntos en su cuenta. Quedándosela. Rodríguez. Doble y falta. Y el canasto para Carlos Rodríguez. En la ejecución anterior de los Astros, vimos cómo los mauricianos se quedaron detrás de la transición defensiva. Vemos a Carlos Rodríguez pidiendo. Después de un fuerte golpe, pero. Una antideportiva. Ahí se chocan las manos ya, porque aquí lo que se busca es el compañerismo, sobre todo el juego en conjunto, que es lo que busca esta liga. Que se conozcan. Desde, vamos a decir, torneos inferiores. Carlos Rodríguez en la línea.
ambos lados de la cancha. Irá a la línea de tiros Pedro Cabral. Augusto, José Augusto Castro, Rafael Faneite, Joan Molina, Carlos Núñez. Se lo perdió Cabral. Llegó a 7 en su cuenta personal. Hay sustituciones. Entra Miguel Gómez y sale Rafael Lora por Astros. 51-42, 1-19 para terminar esta primera mitad. Tapia cayó en la trampa. Interior a Gómez con el cristal y el canasto. 6 puntos para Gómez. En el cielo y el canasto. Rápidamente para Carlos Rodríguez. Suero. Interior a Gómez. Gómez. Buena defensa de los mauricianos. A correr. Rodríguez. Pinta. Con el cristal y el canasto para Rodríguez Carlos. Los últimos 9 han sido de manos de Carlos Rodríguez. Han sido de manos o galopando por el caballo Carlos Rodríguez. Se la llevaron los mauricianos. Rodríguez, interior a Félix con el cristal y el canasto. 13 puntos para Luis Félix. 53-48, es solo 5 la ventaja para Astros. Ahí vienen los mauricianos. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Segundos para terminar esta primera mitad. Mauricio Báez ha traído el partido después de verse en cifras dobles 15-17. Y Carlos ha traído la carreta, sí, en su lomo para cabalgar y llevar a sus compañeros. Tapi ahora con el tri. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
De vuelta con más. Ahora el tercer parcial. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas de lo que estuvo ocurriendo en la primera mitad, en el encuentro entre los Astros y los Mauricianos. Los Astros van dominando 56-48. Dominaron la primera mitad, donde los más destacados por parte de los Astros fue el hombre Emmanuel Cruz con 9 puntos, seguido de Henry Félix. Por Mauricio, la voz cantante la lleva Carlos Rodríguez y Luis Félix con 14 puntos. Un dato a destacar, Marchena, y es los 33 puntos que han anotado los jugadores de la banca de los Astros contra 7 de Mauricio. Y es una de las cosas que quizás han marcado la diferencia en este encuentro. Es decir, no se ha visto el accionar ofensivo de la segunda unidad de los dirigidos por José Pérez, mejor conocido como La Máquina, mientras que los de Frank Domínguez han hecho un buen trabajo desde el banquillo. Y el triple ahora para Johnny Gómez. Otro de los datos también, de los datos que hay que destacar, son los 28 rebotes que han tomado o dominaron con 28 rebotes los Astros contra 21 de el Mauricio Báez. Un bajo porcentaje de lance de 3 para el conjunto mauriciano, apenas 20% contra un 36% por parte de los Astros. Son de las cosas que quizás se pueden resaltar en esta primera mitad. Sin embargo, mira, los mauricianos han aprovechado muy bien las pérdidas de balón del conjunto de los Astros, porque han anotaron 11 puntos de 7 pérdidas que le provocaron a los Astros, a quienes apenas anotaron 4 puntos en este renglón con las bolas perdidas. Se anima en la curva ahora el remate. Hay una falta personal. Muy bien, completó la jugada de 4 puntos con el triple José Suero. Falta número 4 para Josué, para Johnny Gómez. Tiene que salir. Entra a cancha Serrano. Jason. Un hombre que está llamado a ser importante en la zona pintada tiene que ir al inicio de este tercer cuarto, debe de regresar a la banca por el conjunto de los mauricianos. Reflexionó el balón aquí, Suero, sigue en poder de Mauricio con 16 segundos para tirar. Luis Félix, hacer el saque lateral. Recuerden que Molten es el balón oficial de la Liga Nacional de Desarrollo U22. Rodríguez, Carlos en desbalance, se lo perdió. ¡Wow! Tremenda las contorsiones y mejor el canasto para Mario Ramos, 8 puntos en su cuenta. Bueno, ahí una muestra de la falta de hombres altos por parte de Mauricio en la zona pintada. De larga Félix, se quedó corto, rebote para Paulino. Dominando todo el trayecto los Astros. Paulino, tiempo y espacio. ¡De la curva! Y el triple para José Suero. Llegó a 10. Qué bien absorbió Paulino, defensa sobre él, y pudo sacar la pelota para encontrar a su compañero solo. Y este poder
ejecutar de manera sola este disparo de tres puntos. Hay una falta ahora sobre Pedro Cabral. La falta es de Pedro Paulino, su segunda. De sustitución sale Rafi Carrasco, entra Kevin Abreu. Mauricio, con este quinteto, David puede correr y tratar de traer el encuentro. ¡Tremendo! Y mejor el canasto para Pedro Cabral. 9 puntos en su cuenta. Puede correr, pero va a tener problemas al momento de tener que enfrentarse a los hombres altos de los Astros. Esa es la ventaja y la desventaja de tú tener un quinteto rápido. Hay una falta. Pedro Cabral, tercera falta. Entre Manuel Cruz por Astros. Saque del fondo. Suero. Ramos. De la curva. Ofensiva la falta de Mario Ramos. Falta. Pudo sacarla bien ahí Abreu. Pudo buscar la anatomía de Ramos para sacarle esa falta. Sabes que por momentos siento a Mauricio ellos mismos como presionándose. Yo no sé si es por la misma situación en la que se encuentran en el standing o por la forma en que accionan en los partidos, es decir, que siempre se ven debajo. Emmanuel, tremendo el canasto ahora. Previo de Emmanuel Cruz y ahora el canasto para Carlos Rodríguez, llegó a 19. Se la llevaron los mauricianos. Abreu con Cabral. Y el canasto para Pedro Cabral. 11 puntos en su cuenta. Ramos, tiempo y espacio. De la curva. Y el triple para Mario Ramos. 11 puntos en su cuenta. No llegó a defender ahí Carlos. Se quedó detrás. Hay una falta antes sobre Carlos Rodríguez, quien estaba pidiendo la continuación de la jugada. Falta personal sobre Carlos Rodríguez. Esta es la línea de tiros. Carlos Rodríguez, el mejor pro Mauricio Báez con 19 puntos hasta el momento. Sale Luis Félix, entra Charles Sánchez. Sabes que destacando la labor de Carlos Rodríguez, hay que recordar que en la primera mitad, específicamente finalizando el último, el segundo parcial, Carlos fue el artífice de 9 puntos que pudieron retornar o pegar a Mauricio en el encuentro, que estuvieron llegándolo hasta perder de 16 puntos. 21 puntos para Carlos Rodríguez, se la llevaron los mauricianos. ¡Wow! ¡Tremendo! Y mejor el reverse para Charles Sánchez. Están presentes, están activas las manos de los mauricianos, ahora presionando desde el saque. Ramos, Suero, corrió con el balón. Y son de las cosas que está provocando la intensidad defensiva que están mostrando los mauricianos en este momento del partido. Rodríguez de la curva. Se quedó corto. La recupera Rodríguez. Fuerte hacia el aro. Se lo perdió.
Buen canasto ahora de Mario Ramos, 13 puntos en su cuenta. Abreu. Abreu solito. Y el canasto para Kevin Abreu. 8 puntos en su cuenta. No están llegando la, no están llegando la ayuda, no están llegando la buena defensa, vamos a decirlo así. No está llegando a doblar ese hombre, o no llegó a doblar el hombre que pudiera detener ahí a Abreu cuando intentaba hacer ofensiva. Doble y falta. Y el canasto para Mario Ramos. 15 en su cuenta personal la falta. Va a la línea de tiros a completar la jugada de tres a la antigua. Mario Ramos. Reclama algo acá el dirigente José Pérez. A la mesa técnica y también a los árbitros. Sobre una jugada anterior. ...73-63 es 10 la ventaja para Astros. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Bien, estamos de vuelta, está en la línea de tiros Mario Ramos. Una tirada más libre para Mario Ramos. 3.44 por jugar, tercer cuarto. Continúa el dirigente Pérez reclamando en la mesa técnica, ¿eh? Completa la jugada de 3 a la antigua. Ramos llegó a 16 en su cuenta. Peguero. Charles Sánchez. Kevin Abreu. 3.30. Abreu. Abreu. Doble y falta. Tremendo el tanto para Kevin Abreu. Llegó a 10 en su cuenta y buscará la jugada de 3 a la antigua. Repito, no está llegando la ayuda en la pintura de los Astros para poder detener la entrada de los jugadores de Mauricio. Abreu llegó a 11 en su cuenta. Muy bien, se escapó y se lo perdió cerca del aro Emmanuel Cruz. Se la llevó Jason Serrano. Rodríguez Carlos. Y el canasto para Carlos Rodríguez llegó a 23 en su cuenta. Muy buena la anticipación ahí de Serrano en el saque de parte de los Astros. Se pudo llevar esa pelota. Falta personal de Kevin Abreu. Y conseguir a Carlos. Se ha convertido en el hombre del momento para el conjunto mauriciano. A la línea de Mario Ramos en la línea de tiros libres. 2.50 por jugar, 74 Astros de la Vega, 68 Mauricio Báez.
Se está el primero Ramos. ...18 puntos para Mario Ramos. Rodríguez, Carlos. La pierden los mauricianos. Cruz. Fuerte hacia el aro, Santos. Y el canasto para Randy Santos. 8 en su cuenta. Cuando Mauricio se quiere acercar, los astros le sacan el aire. Rodríguez de la curva y se lo perdió. Jason Serrano, fuerte hacia el aro, recibió la falta personal. Tienen que ponerle el extra a los mauricianos, porque las veces que han intentado pegarse, los astros se despegan. Este es el primero, Jason Serrano, su primer punto del partido. 78-69, 2-21 por jugar, tercer cuarto. Liga Nacional de Desarrollo, U22, primera división. Suero. Cruz, interior a Ramos. Ramos se lo perdió. El remate en el cielo. Y el canasto. Hay una falta técnica ahora. Después del remate de Randy Santos, que llegó a 10 en su cuenta. Una falta técnica a Kevin Abreu. Un momento, vamos a decir que donde deben de mantener el control los jugadores de Mauricio, llega esta llamada técnica. Ese está el tiro de la técnica. José Suero llegó a 11 su cuenta y va a cobrar la tirada libre ahora Randy Santos. La línea de tiro. Sí. 11 puntos para Santos, 82-69, y se aleja otra vez Astros de la Vega. Rodríguez, Carlos. Rodríguez, fuerte hacia el aro con el cristal y el canasto. 25 para el caballo. Félix Henry recibió la falta personal. Esta es la línea de tiros, Henry Félix. Este es el primero, Félix. 11 en su cuenta. Este está ambos, Félix. Llegó a 12. Y se sigue alejando otra vez. 13 la ventaja para los Astros. Reflexionó el balón, jugador de los Astros. Sigue en poder de Mauricio Báez. Falta de Henry Félix. Hay tiradas libres. Aparentemente debe de haber una situación con el jugador Luis Félix, de Mauricio Báez, que tiene un buen rato sentado. Y no creo que sea problemas de faltas personales. No, pues apenas tiene una falta. Hasta el primero, Charles Sánchez, llegó a 3 en su cuenta. Cuatro puntos para Sánchez. El ataque Astros. Uy, por poquito se la lleva a los mauricianos. Félix, Henry, se la llevaron, sí. Rodríguez volando en la cancha. El caballo, falta fuerte sobre Carlos Rodríguez. Una fortísima falta sobre Carlos.
Van a revisar la falta a ver si es antideportiva. Llevaba toda la intención de donkearla la pelota, ¿eh? Vamos entonces, en lo que el árbitro delibera, vamos entonces a hacer nuestra pausa comercial y en breve retornamos. Retornamos con más de la acción de este partido entre Mauricio Báez y los Astros de La Vega, quienes están ganando 84-74 cuando restan 1.32 por jugar. La línea de tiros, Kevin Abreu cobrando una falta técnica, una falta antideportiva que le cometieron a Carlos Rodríguez. Abreu. Kevin. Sánchez. De la curva, se lo perdió. Hay una falta personal. ¿Sabes qué? Carlos tenía la intención de hacer el disparo o cobrar la falta antideportiva que le cometieron. Pero hubo una situación previo a eso, donde tras recibir el golpe fue atendido médicamente. Y como estaba recibiendo atenciones médicas, el juego tiene que seguir. Y tenía que abandonar el partido. Sí, automáticamente hay cualquier derrame de cortadura o lo que sea de sangre, pues hay que detener o el jugador tiene que salir. Jason Serrano, doble y falta. 3 puntos para él. Irá a cobrar la jugada de 3 a la antigua. Serrano dando un buen partido. Imponiendo ahí en la zona pintada. Dándole presencia al conjunto mauriciano. 4 puntos para Serrano. 8 la ventaja para Astros. Presionando a los mauricianos. Tapia. Ortiz. Con Tapia. Tapia a Félix. Henry. Fuerte hacia el aro. Se lo perdió. Recuperó Rosario y la deflexionó un jugador de los Astros. Pertenece a Mauricio Báez con 46 segundos. Qué bien se vio Mauricio Báez ahí en la defensa. Sí. Rotaron muy bien. Rodríguez hacia el aro, falta personal. Se han visto más activos en esta segunda mitad a nivel de rotación defensiva los mauricianos. Carlos Rodríguez, es este el primero. Llegó a 26 en su cuenta personal, 39 segundos, 8 décimas, 85 Astros de La Vega, 78 Mauricio Báez, tercer cuarto.
Rodríguez, Carlos, entró y salió. Luchan el rebote. Se queda con ella Miguel Gómez y Jason Serrano. Por ahí una falta personal. La falta es de Jason Serrano. Y habrá tiradas libres para los Astros. ¿Sabes que esto fue una de las situaciones que le causaron la derrota el pasado sábado a Mauricio? El fallar los tiros libres en los momentos más apremiantes, en los momentos donde ellos se estaban acercando. No pudieron convertir esos lances que al final pasan balance. Se está el primero Gómez. 7 puntos en su cuenta. Esto ambos. Gómez llegó a 8. 36 segundos. Abreu con Mateo. De la curva se lo perdió. Cayó en las manos Ortiz. Ortiz con Lugo. Félix. De la curva. Y el triple para Henry Félix. Rodríguez y el canastazo. Se la llevó Abreu. Abreu. Se lo perdió. 3 tremendas posesiones. 6 puntos para Corrijo. Henry Félix llegó a 15 puntos con el triple. Carlos Rodríguez llegó a 28. Y no pudo capitalizar Kevin Abreu. 90-89. Liga Nacional de Desarrollo U22 Primera División. Cortesía de INAPA. Cuide el agua. Cuide el futuro. Midelec en apoyo a la Liga Nacional de Desarrollo U22. Molten, balón oficial de la Liga de Desarrollo U22 a nivel nacional. Y Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con más. David, encomienda para ambos equipos en este último cuarto. Bueno, Mauricio debe de seguir apretando como lo ha estado, como lo hizo en este tercer parcial, apretando su defensa y seguir buscando a Carlos, que es el hombre que ahora mismo tiene las manos calientes por ellos. Mientras que los de los Astros han estado haciendo su trabajo sin ningún tipo de inconvenientes en lo que va de partido.
A mí lo que me preocupa es la situación con Luis Félix. ¿Por qué tanto tiempo en la banca del conjunto mauriciano? Rodríguez, de la curva. Objeto no identificado. Tapia, interior, muy bien. Se lo perdió de mano zurda. Mario Ramos, al ataque Mauricio Báez. Rosario. Cabral a Rodríguez. Rodríguez, se lo perdió ahora. Ramos. Con Tapia. Tapia a Ramos, tiempo y espacio. De la curva, se lo perdió. El cielo, el rebote para Isaías Rosario. Con Carlos Rodríguez. Carlos, fuerte hacia el aro. Y el canasto llegó a 30. Por segundo partido consecutivo, Carlos llega a la cifra de 30 puntos. Ramos, fuerte hacia el aro, recibe la falta personal. La falta es de Isaías Rosario, su primera. Ramos a la línea, es este el primero. 19 puntos en su cuenta. Mira, Rosario y Carrasco se han combinado muy bien en la zona pintada de los mauricianos en los minutos que han estado juntos. 20 puntos para Mario Ramos. 92-82, es 10 la ventaja para Astros. Abreu con el cristal. Y el canasto para Kevin Abreu. 14 puntos en su cuenta. Ortiz. Perdieron los Astros. Esa la iba a salvar David Hernández, pero no tuvo chance. No. La pelota venía dirigida hacia mí. Abreu ahí presionando. Provocó esa pérdida de balón. Rosario con Mateo. Se lo perdió ahora Charles Sánchez. Ramos, Ortiz. Se la llevaron los mauricianos. Abreu, Kevin en el cielo. Y el canasto para Kevin Abreu. 16 en su cuenta. Se acercan de 6 los mauricianos, ¿eh? Cruz. Interior a Lora. La perdió, la recuperó. Cruzado el pase con Ramos. Ramos. ¡Ey! Tremendo hesitation. Mejor la defensa de Charles Sánchez. Le dio en la rodilla y pertenece a Mauricio Báez. Una mejor actitud mostrando Mauricio Báez en estos últimos minutos. Y han pegado el partido de 6 puntos, Marchena. Y es lo que yo decía al inicio. ¿Qué debía de hacer Mauricio Báez para poder retornar en este encuentro? Le ha generado ciertas situaciones ahí de pérdidas de balones a los muchachos de los Astros de La Vega. 92-86. Astros, Mauricio. Liga Nacional de Desarrollo U22. Cortesía de Molten, el balón oficial. Miderec en apoyo a la Liga Nacional de Desarrollo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Einapa, cuide el agua, cuide el futuro. Life de Fedonval.
86, los Astros superando al Mauricio Báez cuando restan 7 minutos. Mauricio en el mejor momento, vamos a decirlo así, del partido en estos momentos. La llevó Kevin Abreu ahora. Abreu. Sánchez, Gómez, Rosario. De la curva se lo perdió. Fuerte hacia el aro, se lo perdió ahora Cruz. Ramos, finta. Ramos. Precioso el canasto. 22 para él. Gómez no pudo reaccionar a tiempo y Rosario se había quedado un poquito arriba en esta ejecución. Cabral la perdió, Rosario. De la curva. Y el triple para Johnny Gómez. Aparece este bombazo de Johnny Gómez, pero inmediatamente le es cantada una técnica a Pedro Cabral. A Pedro Cabral, que yo entiendo que le pudiera romper el ritmo. De 4 el partido. Está de 5 el partido, cinco. Pero la cuarta falta de Pedro Cabral. Esto le pudiera romper el ritmo al conjunto de Mauricio Báez. Ahora está de 6. Con la tirada libre de Cruz. Hay sustituciones, sale Mateo, Pedro. Entra Carlos Rodríguez. Carlos tiene 30 en la tarde noche de hoy. Ramos. ¡Ey! Tremendo el canasto para Ramos. Mario. 24 en su cuenta. Sánchez. Chao. Se la llevó Lora. Y el tapón del cielo. Y el canasto en el remate para Tapia. Gran esfuerzo de Carlos Rodríguez. Gran esfuerzo para Carlos Rodríguez, pero independientemente de todo, se quedó el equipo de Astros con la posesión. Esta es la ventaja, 99-89. Vamos a la pausa y retornamos con más Liga Nacional de Desarrollo U22, Primera División, cortesía de INAPA. Cuide el agua, cuide el futuro. Retornamos con este partido. La ventaja de 10 han sacado los Astros sobre los mauricianos. Y todo inició luego de la falta técnica que le encantaron a Pedro Cabral. Luego de un triple de Johnny Gómez. El partido que ese momento se ponía de 5 para el Mauricio Báez. Pero aparecieron varios bombazos y unas buenas ejecuciones por parte de los Astros, que le están dando ahora mismo una amplia ventaja. Indetenible. Mario Ramos llegó a 26. Es 10 la ventaja. Abreu. Kevin, tapado por Suero. La salvó Kevin.
Kevin, interior a Rosario, con el cristal se lo perdió. Ramos. Parte hacia el aro y se lo pierde Ortiz. Mira, se mostró incómodo el dirigente José Pérez, el dirigente de Mauricio Báez, al momento de reclamarles a sus jugadores que mostraran actitud, que mostraran personalidad en cancha, porque tenían el juego ahí mismo, cerca, y se les ha escapado el partido momentáneamente. El Ali, y llegó el ¡wow! ¡Tremendo! Entonces la ventaja para Astros. Nadie lo esperaba y entró. Bárbaro, como Gerald, dame ese de nuevo. Y entró como él por su casa. Sí. Otra más para la más destacada de la semana. Atención, señor Satoshi y todo el cuerpo de prensa, comandado por Ricardo Rodríguez, Romeo González, todo para esta jugada que está en el top 10. Está el primero, Charles Sánchez. También José Augusto Castro. No deje al decano. Carlos Sánchez. Oh, espérate. No, borro todos los demás. Carlos Sánchez. Vaya, uno de dos. Sánchez al ataque. Astros, que el reloj es su mejor aliado. Cruz. Interior. Con el cristal y el canasto para Rafael Lora. 6 puntos en su cuenta. ¿Es percepción o se ven un tanto desmoralizados los muchachos de Mauricio en este momento en cancha? Ha deflexionado ahora Charles Sánchez, rompiendo pues otro ataque rápido. Sí, creo que ya ha bajado un poquito el ánimo. Después de verse 5 puntos en la mitad, ya última mitad de este cuarto, pues se ha caído un poco la moral, si podríamos llamarlo así, del equipo de Mauricio Báez, con ese donqueo también. Suero de la curva se lo perdió. Rebote para Santos. Randy. Cruz. Marchena, nos llega la información de que cayó un invicto. Sí, los constituyentes perdieron de... Los truenos perdieron... Los truenos, perdón. De manos del CDP. 102 por 95. De esta forma llega la primera derrota para el conjunto de Cristo Rey. En algún momento se esperaba que uno de los invictos se quebrara. La pierden los Astros. Los truenos que se habían visto en los últimos partidos con ciertas situaciones en la parte final de... Para cerrar. Sí. Finalmente hoy apareció quien diera el puntillazo para derrotarlos. Sale Charles Sánchez, entra Pedro Cabral. Hay una falta, vamos a ver, sustituciones. Entra Randy Santos, sale José Suero. No hay sustitución todavía. Hay que esperar la autorización de parte de los árbitros. Sí, no, y sobre todo ahora cuando haya bola muerta. No había bola muerta en ese momento, que ya el saque se había casi efectuado. Rosario, finta, de media, y el canasto.
para Isaías Rosario, sus primeros dos. Muy bien, se vio ahí tratando de buscar el disparo de mejor proporción y así lo convirtió. Y el canasto para José Suero, llegó a 3 en su cuenta. Abreu de la curva se quedó corto. No, no, definitivamente ya la ofensiva del Mauricio se ha tornado individual. No se ve que se está jugando sistema, ningún planteamiento ofensivo. Pues se ve que el que tenga la pelota está en busca de anotar. Ramos de la curva, un objeto no identificado. La salvó Henry Félix, pero tocó la línea de fondo. Pertenece a Mauricio Báez. 1-41-107. Astros 96, Mauricio. Rodríguez Carlos de la curva se lo perdió. Alto el rebote y precioso el canasto cerca del aro. Para Johnny Gómez con tremendo salto vertical. Gómez llegó a 11. Paulino, Ramos la pierde. Rodríguez, Carlos con el cristal y el canasto. Llegó a 34. Es solo 7 la ventaja para Astros. 1-12 por jugar. Liga Nacional de Desarrollo U22. Y usted lo disfruta en el live de Fedonval, cortesía de INAPA, cuide el agua, cuide el futuro. Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Volten, balón oficial. Miderec, en apoyo a la Liga Nacional de Desarrollo U22. De regreso a la acción en este partido, se están acercando los mauricianos, 107% al frente de los Astros. Y están presionando porque se ven que todavía tienen chance los mauricianos. ¡Wow! Tremendo el reverse de Isaías Rosario. Llegó a 4 y es solo 5 la ventaja. Se lo perdió ahora el remate de Suero, también se lo perdió. Recupera Rafael Lora. Lora, interior y el canasto. Para Suero y ahora hay una falta de Carlos Rodríguez. La tercera falta de Carlos Rodríguez. Un poco incómodo. Viendo pues la falta luego de 109-102, 44 segundos, 8 décimas. En el cielo y se lo perdió. El remate. La deflexionó Suero, pertenece a Mauricio Báez. 34 segundos, es 7 la ventaja. ¡Halo, halo, halo!
dirigente Fran Domínguez pidiendo la revisión de la jugada acá. Sí, la van a revisar para saber para ¿qué provocó, determinar qué provocó el, la salida del balón? Vamos entonces a hacer la pausa y regresamos en breve. Liga Nacional de Desarrollo U22, Primera División. Cortesía de INAPA, cuide el agua, cuide el futuro y Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso a la acción, de regreso a este partido. Nos restan 34 segundos del último parcial, bueno, del cuarto parcial, donde los Astros están dominando 109-102 a Mauricio. Mauricio teniendo la oportunidad hace unos minutos de poder regresar el partido 100-107. Lo pusieron de 5, pero unas cuantas pérdidas ahí ocasionaron que los Astros ampliaran la ventaja. Se la llevaron los Astros, no pudo capitalizar Mauricio Báez. ¡Y el donqueo! ¡Wow! ¡Emmanuel Cruz! Yo creo que ese donqueo selló la victoria acá por parte de los Astros. Fue la tapa al pomo en este partido. Completa, Pedro Cabral llegó a 13. Ramos se anima de la curva y se lo perdió. Recupera Lora. Lora con Cruz. Cruz de la curva. Esa entró y salió y se lo perdió José Suero. Y termina el partido. Victoria para Astros de la Vega. 111-104. Entonces vamos a conversar con el héroe del partido por los Astros, Mario Ramos, el capitán, de hecho, que tuvo una muy buena actuación y sobre todo dirigiendo la tropa de los Astros de la Vega en este partido, que estuvo dominando en una etapa el equipo de Mauricio Báez muy corta, pero los Astros se quedaron con los principales lauros dirigiendo después de los primeros minutos del último, del primer cuarto, hasta llegar a la prácticamente al último minuto del encuentro. Hay que decir que 30 puntos para 26 puntos corrido para Mario Ramos y el mejor por Mauricio Báez, 34, Carlos Rodríguez. Vamos a conversar con Mario Ramos, el héroe del partido. Mario, muy buenas noches y sobre todo felicidades, tremenda actuación, pero generalmente no eres el point guard, pero diriges la ofensiva del equipo. Saludos, buenas noches, gracias a Dios por esta victoria, gracias a ustedes por la entrevista. Nosotros veníamos en una sequía de dos derrotas corridas, después cogimos dos victorias corridas, después una derrota por la mínima, pero no estábamos sintiendo un equipo, no estábamos en conjunto. Nosotros somos de diferentes clubes de La Vega, no habíamos jugado juntos, pero ahora cada quien entendió su rol, sabe quién tiene que tener la pelota en cada momento, y nosotros somos un equipo que confiamos mucho en Dios. Yo pongo a Dios primero. Y Dios nos dio esta victoria que sabe que nosotros la necesitamos, y más en la ruta. Ustedes como equipo, me llamó la atención que dices que son de diferentes clubes allá en La Vega, pero la encomienda del dirigente Frank, ¿qué ha sido para que ustedes logren acomodarse, aglutinarse entre todos? Bueno, nosotros no somos el equipo que más tiene practicando, tenemos muy poco porque estábamos en diferentes torneos, algunos reforzando, pero nosotros nos venimos juntando, gracias a Dios, con ese gran cuerpo técnico, con Junior García, con el hermoso gerente que tenemos, y cada quien sabe lo que va a entrar, que lo demás sale solo. ¿Qué tú entiendes que tiene este equipo como fortaleza? ¿Y qué debe mejorar en las debilidades? El equipo de nosotros tiene fortaleza el contraataque, que sabe correr, tú ves cómo salen aliú, salen pases buenos, salen buenas penetraciones, pero nosotros, para lo que yo lo conozco, mi equipo, estamos muy por debajo en la defensa.
no sabemos mantener ventaja. Tenemos que apretarme la defensa, en la presión, en los ajustes. Pero son cosas que van a ir saliendo en distintos partidos. Bueno, felicidades y sobre todo ve a descansar y a celebrar con tus compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mario Ramos, del equipo de Reales o Teatros de la Vega, son primos de los Reales. Vamos entonces a decir que Ramos, 27 puntos con 4 rebotes, 4 asistencias, secundados con 17 puntos de Manuel Cruz y 10 puntos y 14 puntos para José Suero, el especialista en triples. Por el lado de Mauricio Báez, 32 puntos para Carlos Rodríguez, 18 para Kevin Abreu, 14 para Luis Félix. Bueno, entonces, señor Ortiz, Mauricio Báez, Hernández. Mauricio Báez, de esta forma, entonces pone su récord en 2 y 7. 2 y 7, mientras que los de los Astros ponen su récord en 5 y 3. Bueno, ahí está la... Empatan, el récord de victorias. Se mantienen en la misma posición porque CDP le ganó a los Truenos. A los Truenos. Sí, que, y bueno, perdieron su invicto. El equipo de Truenos. Bueno, señores, placer inmenso para David Hernández y un grupo de profesionales detrás, pues dirigiendo la transmisión de la Liga Nacional de Desarrollo U22 Primera División, y un servidor César Marchena. Más que un honor y placer estar con todos ustedes. La cita es mañana. Una jornada más, Liga Nacional de Desarrollo U22, cortesía de INAPA, cuide el agua, cuide el futuro. Molten, el balón oficial de la Liga Nacional de Desarrollo U22, Miderec, en apoyo a la Liga Nacional de Desarrollo, además de Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Y recuerden, Dios les bendiga, buenas noches y nos vemos en la próxima.